El acoso, o en este caso, ciberacoso machista que están recibiendo algunas youtubers y que las chicas y los chicos lo, lo visibilizan. ¿no? Por ejemplo, youtubers feministas, youtubers que son lesbianas o, que son, o youtubers gays que, que han comentado ¿no? en su canal que, que parten de diferentes realidades, automáticamente dentro de, de YouTube se están reproduciendo un ciberacoso muy importante que la, que la adolescencia lo está llamando como haters. Pero haters al final es acoso. ¿no? Se está reproduciendo un discurso de odio que encima lo tenemos que analizar desde perspectiva de, de género, porque creo que es importante que esas categorías se visibilicen ¿no? por volver a apropiarse de esos términos.